Advertencia. El siguiente mazo está hecho dentro del periodo experimental que comprende al menos el primer mes y medio desde la salida de una expansión. No aconsejo bajo ningún concepto desencantar o encantar cartas para hacerlo, dado que si tú no estás muy libre de polvos, es recomendable que esperes a que el meta se asiente. Finalmente, este mazo está probado simplemente para ver la relación entre sus sinergias y su consistencia interna. Pero para un análisis posterior deberá ser evaluado frente al ecosistema que comprende el metajuego. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos aquí reunidos los Mosqueperros, el mejor canal de YouTube. Estoy contento, ya vamos sobre los 250 weones. Así que esto está creciendo, estamos creciendo como la mala hierba. Así que feliz, vamos a seguir con ya la segunda entrega de estándar competitivo. Y vamos a tener un mazo de druida que está... está la raja, weón, está muy bueno. Y sí sé, no me puteen. Porque en el video anterior un suscriptor me dijo, oye, ¿podéis traer uno de pícaro? Ojalá con Tess. Y puta, yo me puse a buscar uno y empecé a jugar un mazo con Tess porque para mí es una carta, weón, yo estaba súper hypeado con la carta. Y empecé a jugar el pícaro tempo que lleva el pack de Tess Green Gris con las dos alucinaciones y los dos zorritos de los 3-3. Pero ese ahí no me dio buenos resultados, weón. No es que no funcione, pero es que es como que lleváis un mazo tempo, vais súper bien y de repente tenéis que jugar las cartas de Tess, ¿cachai? Es como que no pegan tanto, sobre todo con la enorme cantidad de mazos agresivos que hay ahora. Todos los weones se están haciendo a Baku, pero afanado. Entonces hay cazadores que te revientan a puro poder de héroe. Los weones, los paladines están por todas partes. Se popularizaron súper rápido estos días. Así que... puta, como que se siente que le falta un poco de fuerza al mazo y Tess es muy lenta y muy aleatoria. A veces he robado con las cartas, weón, he robado puras weas, tiro a Tess y aparte sacar un 2-3 y un 3-3 sin grit de batalla, como que era, ¿cachai? Una vez me salió muy bacán de robar un DK y luego volver a jugar todas las cartas de pícaro como clase. Y fue la raja, pero eso es muy aleatorio. Entonces el mazo no me estaba funcionando, en resumidas cuentas. Y dije... puta, entre traer un mazo que está funcionando ahí nomás, prefiero pasar al siguiente y después cuando salga una versión mejor o se estabilice más el meta, o por último te lo traigo en salvaje, ¿cachai? Porque en salvaje con el bucanero, con la otra wea 2-2 que tiene último aliento y que roba una carta, es mucho más viable un mazo para apoyar a Tess, sobre todo porque tenéis más opciones para el control de mesa y alargar la partida. Así que eso queda de tarea pendiente, no me puteen tanto, pero hoy día vamos con uno de Druida Provocar, el Adronox Hour. Así que no perdamos más tiempo y vamos a verlo. Partamos por lo primero y principal. Este es un arquetipo de druida provocar, con un costo de 7300 polvos arcanos y que me ha rendido bastante bien en las partidas que he estado jugando. No les voy a dar win rate porque todavía estamos muy experimental el meta. La condición de victoria pasa por Adronox y llenar la mesa de taunt. Es cierto, no es una condición de victoria nueva, pero gracias a la nueva carta de la Hora de las Brujas, está funcionando muy bien. Este mazo, bueno, este combo se viene practicando desde los Caballeros del Trono Helado, de Adronox en turno 10 con naturalizar, reventarlo y llenarte la mesa, pero como es la única bestia que llevamos, nos aseguramos que con Hora de las Brujas vamos a poder reinvocar a Adronox y gracias al cubo reventarlo nuevamente, y te van a quedar dos copias guardadas, entre comillas, dentro del cubo. Así que cuando después se reviente el cubo, tú puedes volver a reventar uno de esos dos Adronox con otro cubo. Y para qué les voy a dar la lata, es una cantidad de valor brutal, bestial, y vaya a hacer cagar a tu oponente si es que tenía por intención pasar encima de tus esbirros. Muy buen mazo, entretenido. Principales problemas tal vez serían el tema de los mazos con que sean muy agresivos en los primeros turnos, pero nos podemos defender de ello, así que... vamos a ver la conformación, vamos a ver las herramientas que tiene este mazo para llegar a su condición de victoria. En el juego temprano es bastante simple, no llevamos casi esbirros que jugar en la etapa temprana del juego. Vamos a depender de las cóleras y de rampear lo que podamos con los crecimientos salvajes para acelerar esta fase. Llevamos también en el rampeo lo que son las duendes codiciosas o los mismos nutrires. La idea va a ser avanzar rápido y robar cartas, para eso la nueva carta de Aullido Feroz es bastante útil, mucho mejor de lo que yo esperaba, tengo que disculparme con esa carta. Con una mano llena va a significar un montón de armadura, el robo de una carta y te va a permitir comprar tiempo hasta llegar a tus cartas más adelante. Siguiendo esta idea de juego, bifurcación es brutal, la versatilidad que tiene esta carta es enorme y te asegura también una supervivencia muy alta. La invocación de roble funciona bastante bien con los golems madera férrea,
para poner al menos un muro en los primeros turnos y tratar de aguantar. Ya cuando empezamos a llegar a los turnos 5 en adelante, es donde rápidamente vamos a buscar a Dronox. Los dracos primordiales nos van a ayudar a aguantar en los turnos 8, limpiar Nes y resistir, y la idea va a ser bajar un par de ellos o al mismo Rey Exánime antes de la caída del primer Dronox. En turno 10, si has jugado el mazo eficientemente, vas a haber robado la gran mayoría y lo más probable es que ya tenga el combo. Tienes que lanzarlo sin duda, reventar a Dronox de inmediato, y posteriormente a eso vienen los cubos carnívoros que te van a permitir continuar con el valor. Llevamos solamente una copia de la infestación definitiva. Este mazo tiene una excesiva cantidad de robo. Dos infestaciones definitivas son un abuso, no tienes espacio en la mano para ocuparlas, y de hecho muchas veces se te va a quedar la única que hay atascada en la mano, pero sigue sirviendo las veces que no se te queda. Carta Tech, por así decirlo, la primera vez que vamos a poner una Tech ahora en esta expansión, está la plaga propagadora. Ojo con esta carta, weón, no la vayan a cagar, porque a mí me pasó y no fue agradable. La gracia de este mazo es que Dronox es la única bestia, y la plaga propagadora te pone los escarabajos de mierda estos con taunt, pero que son bestias. Entonces, si tú llegas a jugar la plaga propagadora antes, estáis cagado, porque después la hora de las brujas te va a revivir cualquiera de esas weas en vez de Dronox. ¿Por qué la llevábamos? Buena pregunta. El tema es que hay tantos mazos agresivos que a veces tú en turno 6 necesitáis poner un muro. Y la verdad es que cuando estáis contra, no sé, un Baku de Hunter, llegar a hacer el combo de Dronox dos veces es irrelevante, con que lo hagáis una vez ya ganaste, ¿cachai? Entonces lo único que tienes que hacer es sobrevivir. Por eso, como condición de victoria inicial está el combo de Dronox, pero contra mazos muy face, jugar la plaga propagadora también es una condición de victoria en sí. O sea, te puede poner 4, 5 o 6 de esas escarabajos y te lo cagáis al oponente, no va a poder pasar por ahí, ¿cachai? Entonces no tengan miedo de usarla contra el enemigo correcto. Y eso es el mazo principalmente, me ha entretenido harto y vamos a verlo en unas partiditas. Partimos contra un guerrero. Uf, ¿será el guerrero de Baku? Oh, ¿será el guerrero de Baku? Ese nos puede poner problemas. Me gusta tener el crecimiento salvaje, el golem preferiría otra carta y el aullido feroz me gusta porque ciclo. Voy a tratar de buscar cartas de rampeo y robo en los primeros turnos. Mira, el jaspe mágico no está mal, pero prefiero sacar a los de roble más adelante. Mira, el duende está en la raja. Saludamos como corresponde. Y este weón ya cachamos que no es Baku. Es misión sin Baku. Chucha, esta weón es peligrosa. Vamos a rampear. Necesito robar cartas, pero como bestia, antes de que complete la misión. Al otro turno yo creo que igual voy a ir con la duende codiciosa. Voy a rampear qué es lo que puedo hacer y de ahí me voy a dedicar a robar. Mira, el nutrir está a la raja. Así que vamos a rampear ahora con la duende y yo creo que voy a usar el nutrir para robar, porque necesito muchas más cartas para establecer una mesa antes que nos empiece a pegar bolazos 8-8. O sea, 8 de ataque. Mucho. Oh, esta weá está muy buena. De hecho, podría ser un cambio de planes, porque bifurcación me puede dar robo, pero no me puede rampear. En cambio, con esta weá rampeo al tiro y luego tengo la bifurcación y tengo el aullido feroz. Ya. Nos vamos con todo. Más rampeo. Vamos a tratar de pitearnos esa weá rápido. No quiero que estar muy atrasado cuando complete la misión. Además tengo que tener una buena cantidad de armadura antes que me empiece a cagar. Y el problema es que como tiene hartas limpiezas, tiene las dos camorras, tiene las dos weas de armadura, te puede limpiar varias mesas consecutivas. Igual nosotros lo podemos cagar a valor más adelante, pero depende que consiga las cartas en su momento. Mira, ya estoy en 9 mana, rampié como una bestia, y ahora vamos a robar como una bestia. No, esa wea no la quería, wea. Ya mira, que no es tan malo. Vamos a seguir robando, robar. Una pieza de combo. Armadura. Ya mira, no es tan malo porque esta weá en el fondo también es robo, te cicla el mazo. Entonces, vamos súper adelantados en maná. Pero no hemos jugado ni una weá todavía. Así que al otro turno vamos con invocación de roble para filtrar una carta más del mazo y un gol en madera férrea, así como para empezar a huevearlo antes que tenga demasiado maná.
Oh, ya van 6, puede limpiar. Tiene los embates con escudo, así que puede sacarle la cresta. Puta, el naturalizar, tener dos como que no me agrada tanto. Nos vamos con los dos golem y vamos a tratar de bajarle un poquito la armadura. Porque si se le escapa demasiado nos va a matar cualquier weón. Pero no me gustan las cartas que tengo, weón. Como que no... Necesito más robo. Y eso que hemos robado harto. O sea, hemos rampeado más que la cresta y hemos robado caleta, weón. Robo... ¡Oh, Agronox! Uy, tenemos para hacer el combo al tiro, weón. Pero no ha muerto ningún provocar, pues entonces no tiene sentido reventar a Agronox ahora. Mira, yo creo que esta es la forma más rápida de hacer el combo. Estoy en turno 6 y ya podría empezar a hacerlo, pero... Necesito que mueran al menos estos dos. Con estos dos los reviento una vez, salen esos dos, me la como y puedo ya empezar a putearlo. Pero necesito que mueran. Mátalo, mátalo, por favor, mátalo. Bien, bien. Puta, lástima que se haya bajado la mano. De hecho aquí puedo ir codicioso y tratar de bajar al Draco primero. Y de hecho me parece mejor versión, porque ya tener un 4-8 en el pool me fortalece caleta. Le sacamos cagando esa weá. Me falta un Hora de las Brujas. Por eso no quiero empezar ahora, porque si hago este... Reviento, me limpia con una camorra, después no tengo ninguna Hora de las Brujas para continuar con el cubo, entonces... Ah, este weón ya empezó. Ya fue de héroe nomás. Combate. Él también ha avanzado rápido la misión. Bueno, no tenemos un gran Adronox, pero... Al menos ya vamos a tener un Rey Exánime en el pool, que es muy bueno. Quiero meterle daño. Si le meto daño me lo cago, porque cuando cambia de poder de héroe al poder de héroe Ragnarok se queda sin capacidad de curarse. Mira, la primera camorra, la raja que la haya gastado ahí. Muy bueno que la haya gastado ahí. Mira el juego de mierda. La plaga no la voy a jugar en esta partida. Y vamos a ir al tiro con nuestro combo. Ya tenemos un buen pool de bichos muertos, así que no es tan terrible. Tenemos una cartita más de Rey Exánime. Mira, no es mala, pero preferiría la espada, weón. En esta partida prefiero la espada. ¡Oh! Tuvo la segunda, el bastardo. Déjame ganarla a mí. ¡Bien! Bien, bien, justicia divina. Sí, me ya parecía huevo. Tiene el martillo. Lo sacó rápido igual. Así que... Mira, con otra Hora de la Bruja yo creo que lo cagamos, porque ya no tiene... No tiene más camorra. Robamos la Hora de las Brujas y lo cagamos. Pero hasta que lo robemos... Voy a gastar una aquí porque la verdad... Quisiera protegerlo del martillo, o sea, del bolazo de fuego a mi Rey Exánime. Con eso le cago la armadura. Necesito una Hora de las Brujas. Una Hora de las Brujas. Ah, bien, la espada. Agonía de escarcha, un montón de daño. Son 15 daños a la cara. Ahora hay que ver si él decide transformarse al tiro. Si va a bajar un provocar, podría bajar un provocar de 5. Mira, aquí va a pegar el bolazo. Lo mejor sería que fuera la cara. Porque va a pegarle con el arma. Acá la 3-1, el bolazo a la cara que me deje el Rey Exánime. Sería muy bueno. La otra cosa es que quiera bajar un provocar. Ya hace eco. Ejecutar, mira. Oh, me lo mató igual. Ah, muy bueno. Aquí está. Hora de las Brujas. Y nos lo comemos. Y ya procedemos a
azotarle la cara con ese 1 de daño. Vamos a tener dos cartas de Rey Exánime. Aquí la tiene complicada, yo no sé qué va a hacer, ya no puede ganar armadura. Así que no sé cómo va a limpiar esta mesa. Logan Hall está medio cagado, compañero. A ver, muere insecto, a ver a quién va. A la cara. Eso me conviene. Tengo harta armadura, así que puedo aguantar. Pone un par de provocares. Este mazo, o el mazo de él, está muy enfocado en cumplir la misión rápido. Es como poner provocares pequeños, sacar la misión rápido y chao. Y aquí no vamos a perder el tiempo. Adiós. Adiós y a la cara todo. Y vamos a quitarle el alma a nuestro oponente con Frostmourne. Bien, bien. Nos salió bien la primera partida. Es fuerte este mazo, es fuerte. Vamos al siguiente a ver qué nos sale. Estamos contra un Anduin. Aquí interesante porque ahí está el Anduin de la invocadora. Que es súper agresivo. Súper, súper agresivo. Mira, en ese caso... tengo un rampeo con la duende, pero tampoco en la raja. Debería quitar bifurcación, pero ¿qué carta puedo buscar? No, de hecho voy a dejar bifurcación, me puede servir para robar. La idea va a ser... Puta... No, mala carta el Draco Primordial. Es que el problema de la invocadora codiciosa es que no es un rampeo directo a turno, al siguiente turno. Yo rampeé en 3 para llegar a 5, entonces como que me salto el turno de la bifurcación. La infestación no es una carta que queramos ver en la mano. Habrá que ver qué hace él, si es de combo igual me complica. Oráculo, no parece ser de combo el oráculo, pero... Prefiero no arriesgarme. Mira, vamos a tirar en turno 2 con moneda a la duende para rampear directamente a turno 4. Que es más importante. Ahora él, puta, ninguno de los dos tradeos le sirve para robar, que es lo que quiero. Oh, Gárgola Áurea. Este es el combo con... ¿Cómo se llama? El elemental de mierda que tiene el sacerdote que hace el combo. Pues. Ese mismo. Ya vamos a empezar a filtrar mazo y a invocar cosas. Tenemos que mejorar nuestros robos. Puta, no es muy bueno, pero tampoco es malo. Es un rampeo directo. Es como un 4 maná, roba una carta, te da un 3-1 y gana un cristal de maná. Así que... Tortola nos protege. Mira, el buen fue sabio. No nos pegó porque nos quiso... Nos limitó ese cristal de maná en este turno. A mí me da lo mismo. Yo voy a seguir... ciclando el mazo lo más rápido posible. Puta, aquí ojalá no vaya a la 1-3 el bufo, weón. Que no vaya a la 1-3, no vaya a la 1-3. Bien, no fue a la 1-3. Y de hecho aquí es más peligrosa esa porque le quiero negar el robo de carta. Llevamos para 7 maná, así que al otro turno si no nos sale nada bueno, bifurcación, robo doble de carta y con cólera podemos pegarle un guate a la weá que baje. Pero hay que tener cuidado con Lira. Lira, así estaba. Esa era el nombre de la carta. Mira, weón, me pega una cólera a mí. Estampa la estatua. Ya. No hace mucho en su turno, así que... Nosotros vamos a robar una carta. A ver qué nos sale. Sale algo bueno. Mira, nutrir no es malo. Y ya tenemos una hora de las brujas. Al otro turno, por último, podemos ir con Draco Primordial. Les digo al tiro. Bueno, depende si es invocadora. No ha jugado ningún hechizo, así que perfectamente nos puede poner una invocadora ahora. Si es invocadora y sale muy brígido... ¡Oh! ¡Era un mazo de la Dama de Blanco! ¡No! ¡Oh, shit! Aquí ya no me conviene darle cartas porque van a salir súper bufadas y yo todavía no encuentro el combo. Voy a ir con el Draco Primordial. Porque está claro que si lleva un mazo de la Dama Blanca, va a llevar un montón de pirros con una enorme cantidad de vida. Así que no lo voy a matar con el Draco ya. No es como que vaya a limpiar la mesa con esa.
Puta, un rey ex anime. No, me lo quiero pitear con el naturalizar. Encuentro que sería una pérdida. A ver, hagamos aullido feroz, a ver qué sale. Nuestro propio rey ex anime. Podríamos robar tres cartas. O podríamos simplemente pegarle acá a la dama. Y dejar que él tradee con el... Puta, es que le va a tener dos cartas. Y yo he robado muy poco. Está complicado esto. Aunque claro que si pega ahí yo podría hacer después infectación definitiva. Pero voy a quemar cartas y tampoco quiero quemar cartas. Lo otro sería hacer nutrir solo por maná para limpiar la mano. Cólera. Y ya me quedarían 5. Luego robo 6. No, igual quemaría una. Igual quemaría una. Yo creo que la mejor opción... No, de hecho... Es que no le quiero dar dos cartas del rey exánime. Porque si le sale la de invocar weas, como que me caga. Y este lo vamos a tirar solamente para vaciar mano. Porque es muy probable que tenga que hacer la infestación definitiva en el siguiente turno. Voy a tener 6, o sea, voy a quemar una. Porque claro, voy a tener 6, saco la robo 5. Pero es poco probable que queme a Dronox, por eso. Oh, weón pesado. La otra opción sería tirar al rey exánime, así que haré falta nomás. Pero no, lo que necesito es robar. Me la tengo que jugar. Porque mi combo, necesito robarlo primero. Por favor, no queme a Dronox. No quemes a Dronox. No, voy a quemar a Dronox. No, queme a Dronox. Es una de 7 quemar a Dronox. Una de 7 las opciones. Porque ya robé como todo el resto. No, esa hueá da lo mismo. Igual está sacando un montón de cartas potentes. Pesado con sus cartas todo. Ah, era un naturalizar. Ah, oh, y ahora no puedo usar otro naturalizar. Cállate, bueno. Estoy atorado con cartas de la mano. Tengo muchas cartas en la mano. ¿Por qué Adronox siempre se esconde en las últimas? Ah, oh, qué incómodo. Ya, yo creo que voy a tirar al rey exánime. Pero voy a quemar otra carta, pues. Voy a quemar otra carta, no. Puta, Adronox de mierda, se tenía que contar en las últimas cartas. ¿Ustedes dicen que lo quemamos en la siguiente? Podría tirar un cubo. Sé que me están diciendo, pero qué locura estás haciendo, pero... No se me ocurre otra cosa, entré en pánico. No le quiero dar un rey exánime porque me lo va a quitar con agonía de escarcha, pero... O sea, si lo hago ahora y después la revienta, ya esa mesa me va a costar caleta pararla. No, oh, Adronox se escondió muy al fondo del mazo. He robado la mayoría del mazo. Mira, el guante todavía tiene 17, me quedan 5 cartas. Está escondido muy al fondo. Y no puedo jugar, por ejemplo, la plaga porque me caga. Ya, eso no es tan malo. Podría ser peor. No lo roba, así que bien. No sé por qué no lo robó, pero bueno, si no lo quiere robar. Oh, ya, pues para la wea. Aullido. Ahí estaba, po. Ahí estabas. Y aquí... Aquí estamos jugados, porque igual él ha robado hartas cartas. Yo creo que cartas de la dama blanca tiene que tener varias, no ha jugado ni una. Ninguna ha bufado por la dama blanca todavía. Ahora, ¿por qué no he jugado el rey exánime? Porque es cierto, Adronox va a ser súper malo. Porque no quiero que me lo robe, entonces voy a tirar a Adronox, que salgan los provocares que hay, que son malitos.
Y luego voy a seguir el combo al tiro con un hora de las brujas y un cubo carnívoro, ¿cachai? Si es que aguanto, porque igual tengo que comer calete de daño. Uy, armadura aguanta. ¿Irá a usar la espada? Si la usa ahora... No. Y mira, tiene una carta debufeada con él. Y apartamos con este mambo. Le vamos a dar más cartas todavía. Solo dos, qué pobre. Pero igual va a tener que gastar recursos para pasar encima de eso, así que... Mientras no me mate, al otro turno puedo hacer este ya van a salir cuatro. Y me van a quedar un par de bichos en mesa. Ya, muy bien, tanquea daño. Tanquen daño, ustedes pueden. No sé por qué hizo eso, tiene que tener algo en la mano. Algo que haga uno. Tal vez tiene otro de estos. Se ríe raro porque se va a matar los dos suyos. No sé qué tiene, pero tiene algo que hace uno de daño a nadie. No, no tiene ni una weá. No sé por qué hizo eso, pero creo que tradeó súper mal. Va a bajar. Te apuesto que va a ser un turno brutal porque hizo unos tradeos. Los weones de malo. Oráculo. No, como que no es así... El tremendo turno ahora que lo veo. Y de hecho estas cartas están debufeadas. Yo no sé qué mazo de mierda se hizo porque... Todavía no lo veo jugar una carta que se haya aprovechado de la dama de blanco. Bueno. Nosotros no vamos a perder el tiempo. Si él quiere darnos la oportunidad de defendernos, yo no se la voy a quitar. Ay, tiene cuatro nomás. Pensé que me quedaba más. No lo voy a guardar porque después puedo hacer otra cosa. Vamos a matar este, eso sí. Va a tener una copia de la carta que me queda en el mazo, que no sé cuál es. Puta, me va a faltar mi segundo cubo. Por último, en el peor de los casos, este lo puedo usar como activador para tratar de reventar una Dronox si es necesario. Se revienta el cubo, tiro al Draco primordial y el Jaspe ya mejorado al máximo en una copia de Adronox para volver a reventar. Caso de emergencia. Ahora le he visto pocos hechizos. ¿Llevará hechizos? Yo sé que el mazo de la Dama Blanca igual puede llevar alguno. Pero como te digo, todavía no veo cartas que esté aprovechando con la Dama Blanca. Y ha robado más de la mitad del mazo. Yo no sé si las está guardando, qué mierda está haciendo. Ya, por fin se revienta eso. Un 5-5 y un 4-8, bien para él, pero tampoco es como brutal ni mortal. Sigue gastando recursos para pasar por encima. Me gustaría reventar rápidamente este weón. No me da confianza dejarlo ahí. Si le controla la mente, me caga, weón. Ahí sí que me caga. Uy, nos baja la vida. Este culiado tiene que tener cualquier daño en la mano. Eso es lo que temo. Y si le dio, no sé, un montón de estas cartas que hacen 5 de daño, puede tenerlo. Porque la opción que tengo aquí es, por ejemplo, jugar Draco. Limpio ese, se quedan 6. Y no hago nada más. La otra opción más a la segura sería tirar bifurcación dos veces. Tirar 4 ahí, 4 ahí, 4 ahí. Y luego bajar algún town. Podría hacer el gol en madera férrea. Que no es tan mala idea tampoco. De hecho, como que me está gustando más esa idea. Sí, yo creo que voy a hacer eso. No, de hecho, esta idea es harto mejor. 6 de armadura. 6 de armadura. Vamos a golpear ahí. Ahí.
Y vamos a tirar a... Ya, vamos a tirar a esta. Quiero aguantar a ver qué pasa. Ahí. No me debería poder matar con 30, ni cagando. Ya. No, si tenía el daño. Te apuesto que robó puro daño este weón. Puro daño, mira. Oh, qué. Ay, oh, tenía control mental. Me estáis hueveando. Ah. Eso sí que nos complica. Pero caleta, weón. Caleta. Uf, que estamos complicados aquí. ¿Qué podemos hacer? Oh, nos cagó brígido. Yo me la tenía el control mental, debía haber reventado el cuyo. Debía haberlo reventado yo. Debía haberlo reventado yo. Ahora le va a revivir eso a los Agronoxes. No tenemos mucho. Esto es todo lo que podemos hacer. Hubiera querido más reyes exánimes. Porque ahora él va a reventar, va a tener un montón de... Oh, no. No, perdimos. Puta, que le hiciera, le dio mucho daño, me pegó como 20, weón. ¿Ya? Uf, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué pena. No, aquí estamos cagados ya. Jeje, easy peasy, wepe. No hay mucho más que hacer. Tenemos un calabacín borracho. Y nada, estamos cagados. Muere. Estamos contra un Rexxar. ¿Será el Rexxar de Baku? No será el Rexxar de Baku. Voy a quedarme con la pura cólera nomás. Porque necesito alguna carta de robo para no quedarme vacío. Es el de Baku. Ya, tenemos muchas cóleras. Así que eso está bien. Fragmento glacial. Parte con todo, como siempre, como buen mazo de cazador. Se lanza a la ofensiva. Así que vamos a proceder simplemente a robar una cartita. Aquí la que es la plaga propagadora. Es muy buena opción para nosotros. Inclusive lanzar la plaga propagadora y después la obra de bruja es bueno, porque un taunt es un taunt. Y contra este mazo es lo que necesitamos. Nos pega un poquito. Voy a tirar a la Duende Codiciosa. Vamos a tratar de rampear. Si no rampeamos, igual el turno 4 es gol en madera férrea. Y si rampeamos, no sé, inclusive me podría plantear hacer... A ver qué hace. Bufar, como siempre. No, no puede ser otro. Pero de hecho es bueno, porque aquí nos ahorra 2 de daño. Y él tiene que ir con 4. Y aún así con cólera lo podemos, nos podemos encargar de él. Así que le limpiamos con cólera. Otro más para rampear. Así 6, 7. Vamos a estar cerquita.
Y podríamos después poner al golem y crecimiento salvaje. No quiero bajar mucho de vida, él tiene dos matares, un par de poderes de héroe con esta carta que le reinicia el poder de héroe y me hace pico, weón. Nomad paria. Arquera élfica. Me hace un chico, así que no... Pero me está haciendo daño, el poder de héroe le hace mucho daño. Podríamos ir con el golem. Al otro turno igual sí o sí voy a ir con el draco. Así que voy a aprovechar el poder de héroe porque en el fondo me genera uno de armadura. Él tiene 2, aquí tiene 5, cáchate, ya me tiene a 12. Entonces... Silencio. ¡Ay, necesito las cartas de armadura! ¡Ay, ahí está mi carta de armadura favorita! Ya. Vamos a sacar armadura nomás. Mucha armadura. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer ahí. Vamos a limpiar ahí. Y ya quedamos un poquito más tranquilos. Igual hay que buscar más cartas de armadura. Por eso no quiero gastar el crecimiento salvaje. Tratar de usarlo para robar cualquier otra carta que me pueda favorecer. Un tiburoso, poder de héroe. Ah, ya. Nomoparia. No importa, me voy a cargar al tiburoso nomás. Adiós tiburoso y draco primordial, como puedo ponerle otro taunt. Igual me está haciendo daño, parece huevo, pero con los gnomos pari ya estoy a 18 de nuevo, a 15 con el poder de héroe. Recordar que tiene dos matares en el mazo. No me mates. Me da miedo ese poder de héroe, weón, puede hacer mucho daño en muy poco tiempo. Y ahí no hizo nada, eso está bien. Ya, esto sí, ya, ahora sí, ahora sí. Filtramos mazo primero. Y ahora ya robamos mucho más tranquilos. Le pegamos en la cara. No nos sirve, ya filo. Volvemos a buscar. Estoy pescando a ver si sale la otra bifurcación. Y con más armadura ya sería jeje. Poder de héroe y... Lo tiene complicado. No imposible, pero lo tiene complicado. Eso es lo que le decía. Contra mazos agro de este estilo... Puta, Adronox, ni siquiera llegáis a jugarlo, es como que la partida se decide mucho antes. Ahora, ¿qué carta podría usar? No, disparo de vela no, pero a ver, marca el cazador, seguramente. No, no la tiene. No, tiburoso claramente no es una carta con la que me pueda hacer daño. Tiene que seguir spameando el poder de héroe. Eso tenemos para robar aquí, pero... Mucho mejor ahora, robamos tres cartas. Tadronox, mira. Pero no le voy a dar cartas a él ni cagando. No me conviene y no las necesito en esta partida. Y... Ya está cocinado, está el chancho tirado aquí. Si no pasa nada en el otro turno, igual bajo a Adronox así como para wearme. Estamos bastante tranquilos, voy a tirar un Adronox a la cara. No me mates, no me mates. O ríndete luego, weón, ya. Está perdido ya, está perdido. Que me baje un a la muerte, weón. No, ahora con a la muerte igual está cagado, así que... ¿Qué carta me puede cagar? A ver... Tendría que tener como una super mega combinación de daño. O tal vez planea hacerme rope hasta el final. Ah, no, ahí está. Y eso, pues. Bueno, tuvimos de todas las partidas. Tuvimos contra un guerrero misión, una dama blanca, que me cagó al final la dama blanca. Pues, el puto Adrenox que se escondió al final del mazo. Y ahora contra un Baku cazador face.
Así que como pueden ver, el mazo funciona harto bien. Yo creo, yo cacho que en la segunda partida la cagué yo, weón. Yo creo que hice el pedazo de misplay. Después pónganme en los comentarios, no, hiciste pura weá en esta partida. Y eso, pues déjenme en los comentarios qué mazo les gustaría ver, están saliendo harto. Tengo pensado para el siguiente que sea el de Pícaro Baku o el Evenlock, el de quien de Hanlock, que hay una nueva versión que en la weona es buena. Así que ahí comenten ustedes, pues cuál quieren primero y por qué, y el que tenga más voto, sí, hagámoslo por voto, que tenga más manito arriba el comentario, ese va a ser el siguiente que traigo. Así que ya, nos vemos, cuídense, chau chau.